yo soy Fabián Sosa. Hoy me acompañan mis compañeras de sexto de arte del ITAPU a realizar este mural que lo organizó la agencia Córdoba Ambientes, el concurso Hoy Colores. Max Iriarte nos comentó en una clase virtual de este concurso y bueno, me interesó y empecé a realizar el boceto. El día lunes ya tenía como una idea. A la tarde fui al colegio y se lo mostré a Max, quien me ayudó a detallarlo, agregarle algunas cosas, sacarle tales. Y al otro día ya lo teníamos todo hecho. Bueno, esto lo publicamos y nada, fui uno de los ganadores de toda Córdoba. Y nada, y tuvimos una capacitación en julio. Y quienes nos ayudaron a detallar, nos enseñaron técnicas y todo eso. Y nada, y hoy lo realizamos. Ayer vinimos a pasarlo y a dibujarlo nada más, y hoy nada, lo pintamos. Bueno, el concurso era del medio ambiente, realizar algo relacionado al ambiente. Y nada, yo hice esta idea, que es la mano del hombre contaminando, realizando tipo todas las industrias que hacen, contaminan. Y una mano, que son quienes ayudan al ambiente, quienes apoyan a todo esto. Y nada, la mitad del mundo va a estar contaminado con la mano del hombre, y esta mano va a ser la que ayuda, la que apoya todo esto. Es muy lindo que podamos volver todos juntos, más en este último tiempo. Y bueno, y más poder realizar un mural que siempre lo que hicimos del año pasado y no pudimos hacerlo por la pandemia. Y bueno, nada, muy orgullosos de Fabi que haya ganado el concurso y que podamos acompañarlo a realizarlo. Aparte también como que mostrar lo que nosotros hacemos es muy importante, porque por ahí no se ve, pero es bastante el trabajo el que hacemos, y bueno, y plasmarlo, y Fabi también hace cosas hermosas, entonces es lindo que esté en la obra. Que lo valoricen un poco. Sí, yo ingeniería ambiental, y bueno, la elegí porque como que lo que quería lograr era hacer construcciones o cosas para hacer un cambio en el mundo, y no tanto con la concientización a las personas, sino más bien yo tomarme el tiempo para hacerlo. No, yo voy a seguir estudiando ciencias políticas, pero en su momento pensé bastante algo relacionado al ambiente porque me interesa bastante y creo que es algo que tenemos que mejorar como humanidad del día a día, porque nos arruinamos solos, entonces creo que es muy importante. Sí, lo que los chicos están trabajando es una propuesta en realidad externa al colegio, que se les va llevando siempre, constantemente, concursos para que ellos participen. Bueno, ellos tomaron esta, presentaron un boceto, uno de los alumnos presentó un boceto, quedó seleccionado dentro del concurso, que es de Córdoba Ambiente. El concurso se llama de Colores. Tuvieron capacitaciones una vez seleccionado el boceto, que fue durante el receso escolar. Eso también es importante, porque a los chicos por ahí les cuesta tomar la iniciativa de conectarse en su tiempo libre, digamos. Y bueno, se participó del concurso, se los acompañó todo el tiempo con otra profe. Fuimos llevándoles un seguimiento, o sea, no obligatorio. Ellos fueron también de su parte incentivados y incentivándose unos con otros para llevar la iniciativa. Y bueno, el resultado es esto, lo que están haciendo los chicos. Es un mural, una dimensión, digamos, no es grande. Generalmente los hacemos más grandes desde la escuela, pero este año se pudo. Así que, bueno, un poco eso. Y bueno, los chicos le pusieron la mejor, porque a ellos les interesa mucho. Así que bueno, emocionados los profes y bueno, y ellos también de su parte. Las artes visuales tienen muchos lenguajes, y dentro de esos lenguajes tienen herramientas particulares, tienen un montón de materiales particulares también, que dentro de la virtualidad no se puede decir. Bien, los podíamos lograr con un programa de SketchUp, por ejemplo, pero no tenían el dominio
matérico sea ahí presente como para decir, bueno, sí, tuvimos la oportunidad de estar en este proceso tangible, digamos, ¿no? Se complicó un poco bastante. También el hecho de llevar materiales. Hay chicos que no tenían materiales, por ejemplo, no sé, gubias, rodillos, menos prensa, obviamente, y horno, por ejemplo, de cerámica, esas cosas que tenemos en las escuelas, que, bueno, se dificultó un poco, ¿no? Nosotros siempre tenemos propuestas o buscamos también para ellos, para que también salgan con un contenido digno, si se quiere, ¿no? Pero bueno, el recorte se hace en educación y nosotros tenemos que ir adaptándonos también para que ellos tengan ese contenido, porque se ha quitado un montón. El año pasado y este año se ha quitado un montón de la currícula, que bueno, que los chicos son los perjudicados. Haciendo esto, dejemos un mensaje que a poco empiecen a concientizarse sobre el mal que realizamos todos, y nada, creo que a poco podemos ayudar al ambiente. Mucha gente adulta está muy cómoda y no hace esos cambios, y los jóvenes sí los hacemos porque somos, o sea, estamos en un constante proceso, un avance, y me parece que el cambio es nuestro.